oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Eco en mi eco. Etapa, tú me recuerdas tu promesa a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, yo estoy fuerte en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Levanta tus manos al cielo y entrega todo tu ser a los pies de Jesús. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, comparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona que tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más.
Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona. Iglesia, digo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si te tengo, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, nada deseo, nada deseo sino a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti,
tengo a ti, lo tengo todo. Mi llamado es fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, te deseamos solamente a ti. Más que nada en este mundo, deseamos tu presencia. Ahí donde tú estás, vas a comenzar a anhelar por más de Jesús en tu casa, más de Jesús, Señor, en nuestras vidas. ¿Qué tal si por un momento comienzas a pedir más de Jesús sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, Señor? Hoy es un clamor, Señor, por más de ti, por menos de nosotros, Señor. Hoy clamamos por un avivamiento de personas hambrientas, un sed de justicia, Señor, con hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre de hacer lo bueno y no lo malo, Señor. Hoy clamamos por nuestra nación, hoy clamamos por nuestras familias, Señor, porque empieza en nuestras casas, Señor, empieza en mi casa, empieza conmigo, Señor. Quiero amarte con todas mis fuerzas, Señor, quiero que seas mi aliento, quiero palpitar por ti. Vamos, iglesia, comienza ahí antes de ir a otro segmento en esta reunión. Tú vas a decirle, Señor, tú me completas, tú eres mi plenitud, más que las riquezas de este mundo, más de lo que yo pueda hacer o pueda alcanzar, más que las metas, Señor, eres a ti, te deseo a ti, Señor, deseo cautivar tu corazón hoy con mi adoración. Vamos, perfuma el trono de Dios en este momento, levanta una voz. Come awaken your people, come awaken your city, oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour. Stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Yeah. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Hola a todos, qué alegría tan grande poder estar un domingo reunidos aquí desde casa para recibir la palabra del Señor. Sabemos que tenemos grandes milagros, grandes testimonios para compartir de lo que el Señor ha hecho en estas semanas en nuestras vidas. Y queremos invitarte allí donde tú estás a que cierres tus ojos para poner este tiempo delante de la presencia del Señor, para que el Señor sea guiándonos en este día. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que por favor, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú mostrándonos, Dios, lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Que tu palabra sea clara, que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, que quede grabada en nuestra mente y esculpida en nuestros corazones, Señor, para que pueda dar fruto, Señor. Mira, Señor, que te lo pedimos, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos compartirles una palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta palabra, yo creo que ha sido una palabra que nosotros pasaron muchos años para poderla poner por obra, para poderla poner por práctica. Nosotros muchas veces quisimos hacer muchas cosas, tuvimos muchos sueños, de pronto tuvimos muchas expectativas de hacer cosas grandes, de crecer, de poder hacer, de pronto vivir el sueño americano en esta nación.
pero las estamos haciendo en nuestras fuerzas, o de pronto nunca nos sentamos a tomar un tiempo para poder mirar cuánto nos íbamos a gastar, cuánto nos iba a costar eso, qué tiempo nos iba a tomar, que es algo que nuestro pastor César Castellano nos lo ha enseñado en el libro de los sueños. Dice: plasma allí tu sueño, plasma cada detalle que tú tienes, ten una visión clara. Y de pronto eso era algo que nosotros habíamos fallado. Teníamos de pronto un sueño, pero no era tan claro como debía estar. Y hoy queremos compartir cómo es el no vernos sentado, hacer los números, de pronto a tomar las medidas necesarias para poder edificar algo. Eso nos llevó a cometer grandes errores. Errores financieros que nos llevaron casi a una quiebra financiera. En el año 2018 nosotros prácticamente lo perdimos todo. Habíamos empezado un negocio pensando que era el negocio de nuestras vidas, y mentiras, ese negocio nos llevó a perder prácticamente todos. Pero no solo eso, cuando uno toma malas decisiones, cuando uno hace malos negocios, la vida de uno empieza a sufrir cambios. De pronto cambios familiares, de pronto cambios en la vida de ella, en mi vida, en la vida de mi esposa. Y eso es lo que uno nunca había pensado. Jamás se había puesto a pensar que eso le podía llevar a una enfermedad, a la depresión, a querer morirse, a no querer seguir adelante, a pensar que no éramos capaces. Y eso fue algo que sucedió en nuestras vidas. Pero por eso hoy queremos, a ustedes les queremos invitar a que siempre pongan todos tus sueños delante del Señor. Lo primero que nosotros tuvimos que hacer, el primer paso que tuvimos que tomar nosotros fue pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque nos habíamos equivocado, habíamos tomado decisiones incorrectas. Lo segundo que tuvimos que hacer era creer y declarar lo que estaba pasando. Estábamos endeudados. No era una declaración, era reconocer que estábamos endeudados, reconocer que habíamos cometido muchos errores, y errores que nos estaban de pronto llevando a tener una mala relación como pareja. De pronto nosotros nunca nos decíamos las cosas, simplemente con el silencio, ella por su parte, yo por mi parte, callábamos todo, hasta que un día mi esposa llegó a la casa llorando y desilusionada, y de pronto con tantos problemas que teníamos, y me dice: no sé qué me pasa. Y le dije: ¿qué te pasó? Y dijo: no, yo estaba allí en el local y sentí como deseos de morirme, no quería seguir adelante. Y ese mismo sentimiento que ella tuvo en ese momento, ese mismo día, yo a la misma hora también estaba deseando lo mismo. Me deseaba morir porque no podíamos seguir adelante. Pero es como Dios, de una manera sobrenatural, hizo un cambio en nuestras vidas. Él nos llevó a soñar, a tener los sueños correctos, los sueños de Dios. Cómo Dios nos llevó a romper con tantos esquemas negativos que teníamos en nuestras mentes, esquemas de pronto que no eran los correctos, pero el Señor nos llevó a dar pasos y pasos de fe, pero pasos correctos. Tomamos decisiones correctas, ya salí yo a solicitar un empleo, tomé un empleo y bueno, el Señor empezó a bendecirme en el año 2019, ya yo empecé desde el primero de enero, empecé con un nuevo empleo, y todo el 2019 ya tuve empleo hasta abril del 2020, cuando vino esta pandemia. Pero en ese tiempo, algo que el Señor nos llevaba y que me llevó a mí a hacer fue por una charla que dio el pastor aquí en la iglesia, una charla donde él nos enseñaba pasos para la libertad financiera. Y me acuerdo mucho de un paso, amor, que él decía que era ahorrar, que nosotros debíamos ahorrar. Y yo creo que fue algo que empezamos a hacer, ¿cierto? Sí, es algo que realmente nosotros nunca lo habíamos aprendido, y desafortunadamente fue una de las cosas que nos llevó a pasar por este desierto que mi esposo les hablaba. Y aun cuando siempre nuestros pastores han estado ahí, quisieron ayudarnos, siempre aconsejándonos, siempre el pastor diciéndonos: tienen que mirar cuál es la raíz de esto, nuestra pastora siempre como esa madre al pie de nosotros, pero a pesar de eso nosotros no lográbamos salir de esta situación, hasta que Dios tuvo que permitir llevarnos al fondo y llegar allí para tener que decir: Señor,
reconocemos, como decía mi esposo, estamos endeudados, reconocemos que hemos tomado malas decisiones, pero también fue momento de abrir nuestros ojos al cielo y poder decir como habla la palabra y creer lo que Dios hizo por nosotros. Fuimos, por ejemplo, uno de los versículos que nos levantó es, te comparto este versículo, si lo quieres apuntar, está en Romanos 8:32, donde dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Algo importante cuando tú estás pasando una situación difícil, sea en las finanzas o en la salud, bueno, no sé cuál, de pronto sea la prueba que tú estés viviendo, pero importante es que tú puedas volverte a Dios. No pienses que apartado de Dios vas a poder solucionar nada. Si tú dejas de venir, de congregarte, de conectarte en estos tiempos que ahora estamos conectándonos a través de la internet, bueno, no vas a conseguir nada. A veces desafortunadamente pensamos que vamos a lograr pagar trabajando más, pero no. Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él, pongamos nuestras prioridades en orden, que no dejemos de servir en la casa de Dios, que no dejemos de buscar al Señor, y ahí es cuando verdaderamente vamos a poder ver. Y algo que realmente, como mi esposo compartía, no podemos dejar de diezmar, ofrendar y lo que Dios nos pida, dárselo. Nosotros en una ocasión, recuerdo que en medio de todas estas pruebas y luchas financieras que tuvimos, recibí un dinero, de pronto no era una gran cantidad, pero para nosotros era mucho en ese momento. Y recuerdo que estábamos en una convención de Colombia y el Señor me lo pidió. Fue el día más de unos días, uno de los días más felices de mi vida, porque fue el gozo de poderle dar algo al Señor, aun cuando para mí, nosotros fue muy duro, porque con eso hubiéramos podido cubrir muchas cosas, pero fue el gozo de poderle dar al Señor algo que a nosotros nos costó, algo que realmente yo sé que el Señor lo, fue parte de las cosas que Dios recibió con agrado y que luego vinieron a ser memoria para bendición de nosotros. Algo que queremos también motivarte es, si estás pasando una situación en el área que sea, es que tú pidas una promesa, que tú busques al Señor de todo corazón y que tú apliques una de las herramientas que nuestros pastores nos han enseñado, y es el libro de los sueños. Escribe en tu libro de sueños cuál es esa necesidad, esa petición, ese sueño que tú tienes. Si es el caso de las deudas, queremos pagar estas deudas para tal tiempo, y vas a pedirle esa palabra a Dios y vas a orar sobre esa palabra. Queremos invitarlos al libro de Malaquías, a capítulo 3, versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Yo creo que este versículo nosotros lo pudimos ver hecho una realidad en nuestras vidas, porque literalmente jamás faltamos en la casa del Señor, fuera con poco, con mucho, pero siempre teníamos algo para traer en la casa, a la casa del Señor. Así fuera en ese tiempo de escasez, ese tiempo difícil, algo llegaba y de ahí salía el diezmo. Nunca hemos faltado con nuestro diezmo, y esos eran los argumentos que mi esposa compartía que habían a favor de nosotros. Y hoy en día, en este tiempo de cuarentena, de pronto el tiempo más difícil que supuestamente iba a ser para todo mundo, yo puedo declarar que ha sido uno de los mejores tiempos para nosotros. Esas deudas que por años estuvimos ahí y que nos estaban ahogando, que nos estaban trayendo a depresión, a querer casi morirnos, hoy les puedo decir, nosotros somos libres de deudas. El Señor, literalmente, esas deudas todas fueron canceladas. Hoy no tenemos deudas, pero fue de una manera milagrosa. Fue algo que Dios solamente pudo venir de la mano del Señor. Pero algo que yo viví también y algo que aprendí fue lo del ahorro. Nosotros aprendimos a ahorrar. Uno de los principios que el pastor nos enseñó aquí en la iglesia fue ahorrar. Saca una parte de tu trabajo, de lo que tú recibes, de tu sueldo, y ahórralo. Ahorra el 10% de tu sueldo y eso va a hacer que tú puedas tener un colchoncito. Y ese colchoncito yo lo empecé a hacer desde que empecé a trabajar, y en este tiempo de pandemia ese colchoncito fue el que nos sostuvo. Pero no solamente eso, el Señor de una manera sobrenatural nos empezó a bendecir, empezaron a abrirse puertas, a llegar dineros
de otras partes, pero eso solamente venía porque el Señor lo así le había placido, porque nosotros nos rendimos nuestra vida entera y como decía mi esposa, en algún momento llegamos, tocamos fondo, pero también cuando tocamos fondo caímos fue a los pies del Señor. Dijimos, Señor, aquí estamos, no podemos hacer nada más. Señor, guíanos, enséñanos a ser diferentes, Señor, a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Y de verdad, yo, hermano, les quiero decir, ha sido el año más feliz de nuestras vidas. Hemos vivido lo que en 20 años en este país no lo habíamos vivido. Yo este año lo he empezado a vivir. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, que tú te acuestas y tienes sueños en paz y tranquilos, que no estás despertando mirando que tu teléfono va a sonar, a ver quién te va a cobrar, que vas a mirar tu correo y en el correo no habían sino cartas de pronto de acreedores. Pero hoy nuestro sueño es tranquilo y podemos decir, el Señor cumple, el Señor es fiel, el Señor hace memoria de todas nuestras ofrendas, de todos nuestros diezmos, de nuestros pactos, y queremos allí donde tú estás motivarte a que diezmes, a que ofrendes, a que traigas de pronto de lo poco o de lo mucho que tengas, trae a la casa del Señor. Aquí en la iglesia tenemos una forma muy práctica que yo lo practico, que es a través del texto 84321. Tú envías un texto a este código y ahí simplemente pones la cantidad: 30, 50, 100, 200, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, tú lo pones y a vuelta de correo, a vuelta de texto te van a mandar para que tú pongas tu información. Es la manera como yo lo hago y de verdad que ha sido lo más fácil en este tiempo de pandemia. Y bueno, amor, no sé. Bien, ahí puedes ver en la pantalla, va a salir un link donde tú puedes también hacer dar tus diezmos, tus ofrendas. No puedes perder esta bendición y nunca olvides que con lo que tú das en diezmo y ofrenda, no vas a poder pagar todas las deudas, pero si tú eres fiel al Señor, Él sí va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde, y vas a poder dar testimonio de la paz que se siente de no tener deudas. Y todo, de verdad, le damos gracias a Dios y gracias a las enseñanzas de nuestros pastores, que pasaron muchos años para entender muchas cosas, pero hoy, gracias a Dios, las hemos entendido. Gracias, pastores, por enseñarnos. También queremos que hacer una oración por ustedes. Me gustaría mucho, amor, que tú oraras en este tiempo por los diezmos, las ofrendas que están en este momento están haciendo. Ahí donde estás, toma este momento y haz tu ofrenda, da tu diezmo, da esa ofrenda. Aprovecha este tiempo para dar esa ofrenda de acción de gracias y decirle, Señor, hoy doy este diezmo con gozo, con alegría, porque me has bendecido en abundancia, me has guardado la vida, has protegido mi familia. Gracias, Señor, porque este diezmo que hoy traigo a ti lo voy a dar con toda la alegría, y es un argumento que hoy en el mundo espiritual va a ser que a favor de mi vida se abran las ventanas de los cielos, de mi familia, y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor, por este tiempo, en Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, y ahora con nosotros tenemos una gran invitada, de verdad que nos llena de regocijo invitar a nuestra pastora Emma Claudia Castellanos, que nos trae la palabra para el día de hoy. Gracias, pastora. Una alegría poder estar nuevamente hoy con ustedes a través de este medio. Me gustaría en esta ocasión comenzar contándoles un poco acerca de mi propio testimonio. Hay cosas que tal vez muchos de ustedes no saben. Me convertí cuando era muy joven, tenía 14 años. Comencé a asistir a una iglesia cristiana y quien compartió la palabra del Señor fue César, pero en ese momento era simplemente un joven de la iglesia. Luego nos casamos y en ese momento yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas. Me preguntaba, ¿cómo voy a acompañarlo a él en su desafío? En ese entonces pensaba que el llamado era para él y que simplemente lo iba a acompañar para formar una linda familia, cuidar nuestros hijos. La verdad, nunca pensamos cuántos íbamos a tener. El Señor nos ha sorprendido de una manera agradable, con 5 hermosos hijos y ahora tenemos 13 nietos. Durante los primeros años, mi desempeño ministerial era simplemente en la escuela dominical.
Me gustaba enseñarle a los niños, pero no sentía que tuviera las habilidades de predicadora. Mi oración era de gratitud en general, de agradecerle por todo lo que él estaba haciendo a través de mi esposo, y tal vez pensaba que a través de las actividades profesionales y familiares, tal vez era la forma como el Señor tal vez me iba a usar. Sin embargo, empecé a orar: Señor, tú sabes que yo te amo, sé que tú me hiciste diferente, tú me quieres bendecir, pero muéstrame cómo va a ser esa actividad o ese propósito o ese llamado que yo tengo. Empecé a leer la Biblia y pensaba que Dios se alegraba simplemente en eso, en que yo tuviera mi devocional, que por lo menos tuviera ese temor a Dios, y trataba cada día de tener algo de contacto con la palabra. Nunca falté ni un domingo a la iglesia, para mí eso era sagrado. No teníamos la oportunidad de la virtualidad. Hubo dos cosas que cambiaron mi forma de orar. Primero, cuando nací a la política y en 1994 perdí las elecciones. Quería nuevamente ser reelegida como senadora del Congreso de Colombia. Y vino el quebrantamiento. No sé si ustedes han leído en la Biblia cuando dice: si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Durante ese tiempo yo era simplemente un hermoso grano en la iglesia, pero que no daba fruto. A raíz de ese quebrantamiento empecé a buscarlo con determinación por 6 meses. Era una intercesión diferente, y ahí empezó a moverse algo también distinto en mi corazón. Y el segundo evento o hecho que aparentemente podría haber sido una tragedia fue cuando tuvimos el atentado con César y con toda la familia. En ese momento experimentamos lo que es vivir el día malo. Nos visitó la muerte. Fueron 5 impactos de bala. ¿Quién puede vivir cuando han entrado 5 balas en su cuerpo? Uno de los proyectiles le atravesó al cuello a César, 2 entraron en el pecho, otro le rozó el cráneo, y a mí un proyectil entró por el lado izquierdo de mi brazo, atravesó el seno y quedó a 2 milímetros del corazón. Con mis 4 hijas, todas menores, Sarita tenía solo 5 años, Manuelita 11, ese día Lorena cumplía 13 años, y Johanita también, una hermosa adolescente, fue como que en ese momento el mundo se me vino encima. César en la clínica, no le daban esperanzas de vida, y creo, estoy segura, ahí nacía la intercesión. Es una oración que tú haces y sabes que de ella depende la vida de tu ser querido. Yo te aseguro que tu oración va a cambiar, porque no es ni mecánica ni superficial. No piensas que es lo último que vas a hacer. Tú simplemente vas a meditar y decir: ¿cómo hago para traspasar los 3 cielos y que mi oración llegue ante el trono de Dios y alcance la misericordia? Se requería un milagro porque yo necesitaba un esposo, mis hijas, un padre y por supuesto la congregación, un pastor. La Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. También dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero el que mire a Jesús. Y en ese momento acudí a todos los depósitos de fe que había recibido desde que tenía 14 años. Doy gracias a Dios por la iglesia, por la función que cumple. Cada vez que tú escuchas la palabra o que lees la Biblia, se va formando esos depósitos de fe en tu corazón y son como los brazos para alcanzar lo que tú quieras. Lo primero que yo hice en el momento en que nos visitó la muerte, ese día malo, fue dar la orden: César, César, no te mueras, César, no te mueras. Y uno piensa: ¿la muerte me va a hacer caso a mí? Pero ahí estaba la unción profética, ahí estaba el don de fe, y creo que ese don tenemos que tenerlo todos, convertirnos en intercesores. Tenemos que empezar a levantar los muertos. El Señor te va a llevar eso. ¿Cómo vas a levantar el muerto que está ahí a tu lado? Que tal vez es tu hijo que por mucho tiempo no ha vuelto a la iglesia, o que de la esposa o el esposo de tu discípula que está muerto en sus delitos y pecados, pero tú eres ese intercesor que empiezas a decir: Señor, la unción que tú me has dado, ese depósito de fe que has puesto en mí, me vas a llevar a que yo pueda darle vida a esa persona, a esa familia. Le voy a dar vida con mis oraciones, con mis decretos, y voy a hacer que la vida de Jesús sea tan real
en mi propia vida, que yo lo voy a poder transmitir en la oración, y luego tendré la autoridad que el Señor me da para inspirar, decretar vidas en seres, en tus seres amados. Fe para poder ayudar familias, iglesias, ciudades, y ahora especialmente la nación de los Estados Unidos de América, que necesita nuestra oración. La fe es muy poderosa. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda, eso está en Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe te lleva a que tu oración cambie. Y en esa noche que viví, que fue la noche más larga que he tenido en mi vida, fue una noche donde nací genuinamente a la intercesión, a un clamor que trae gemidos, que salen de lo más profundo de tu ser, una oración guiada por el Espíritu Santo, una plegaria que no puede elaborar la mente humana. Es una intercesión lindísima que puede conmover al Señor. Yo pienso que el Espíritu Santo es y el que sabe que tenemos una debilidad, todos los seres humanos, porque dice la palabra que no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo viene y te ayuda en tu debilidad, para que tú puedas orar correctamente y puedas abrir los cielos. Esos que son de bronce, que realmente haya una puerta, una escalera, así como la que vio Jacob, línea directa con el cielo. Quiero invitarles que me acompañen a la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 33 al 35. Y dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esta cita nos habla de cómo la intercesión debe operar para cambiar todas las circunstancias. En el verso 33, habla de tener un tiempo y un espacio privado para orar en el nombre de Jesús. En el verso 34, nos orienta cómo nuestras oraciones deben cubrir todas las áreas, ser muy específico. El profeta empezó por la cabeza, dando al Espíritu Santo el control sobre la vida del niño. Empieza en el nombre de Jesús a decretar que sus ojos se abran, que se abran al mundo espiritual, que se abran para que vea la cruz de Cristo, porque dice la palabra, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Sus ojos se abren al camino de la verdad, sus ojos se abren a la luz del Evangelio, esos ojos se abren a este mundo espiritual y se cierran al mundo de pecado. Hoy oro para que sus ojos sean abiertos y doy la orden en el nombre de Jesús. El texto también nos dice, sus manos las colocó sobre sus manos, y en ese momento es cuando nosotros empezamos a tener la revelación de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Así es que el profeta se pudo tender sobre él. El niño empieza a entrar en calor, es decir, que efectivamente tu oración tiene que ser de tal manera que los muertos tengan vida. Tu plegaria debe hacer que lo frío entre en calor, que la esterilidad entre en fructificación, que el caos en paz. Cuando tú te determinas a orar de esta manera, es cuando empieza a venir la calma y el orden. Por eso en el verso 35 nos dice que el niño estornudó 7 veces, y tengo la seguridad que esas 7 veces es aplicar correctamente los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, así como nos ha enseñado el pastor César. Esta es la práctica de lo que por varios años nos ha enseñado siempre el pastor en la iglesia. Recuerda el primer derramamiento, lo que significa esa gota que cayó en el Getsemaní, el sudor que trajo como esas grandes gotas de sangre. Es, simboliza que en ese primer estornudo tú tienes que aplicar, y se refiere a la muerte que viene por las ideologías o pecados o maldiciones generacionales o ancestrales o traumas o testimonios incorrectos, pero ahora a través de la obra de la cruz y el poder de la sangre de Jesús absorbe toda esa maldición y inmediatamente tú puedes decretar vida. El segundo estornudo que simboliza
cuando yo aplico correctamente la sangre que derramó Jesús del cuerpo llagado de Jesús. Esa espalda flagelada nos habla de la rebelión, de la desobediencia, de la necedad, también de las aflicciones emocionales y físicas. La sangre de Jesús absorbe toda dolencia y aflicción y restaura totalmente la vida del cual tú estás orando. La tercera, estornudo, significa la sangre de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. La corona que fue colocada en la cabeza de Jesús fue elaborada de espinos y cardos. Esto nos hace reflexionar acerca de las zonas oscuras, espinosas en una vida, como fosas de oscuridad que paralizan, que atemorizan, y hay incertidumbre total. Tal vez vicios, ruinas, relaciones tóxicas. Pero te quiero decir, cuando tú intercedes aplicando correctamente la sangre de Jesús, esto anula esa maldición. Y el intercambio divino abre puertas de bendición para tu vida, tu familia, tu ciudad y tu nación. Con este derramamiento cubrimos también a los gobernantes y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. El cuarto estornudo simboliza cuando yo aplico correctamente la sangre que derramó Jesús sobre su rostro. Cuando una imagen es incorrecta, proviene de heridas muy profundas. Puede ser el rechazo, el abandono, el crecer en hogares disfuncionales, palabras negativas, de ausencias, de no saber realmente quién eres. Aún cuando yo empecé a tener esta revelación, el Señor me dio un sueño y yo pude ver un joven en la iglesia que tocaba en la banda, pero que siempre estaba con una máscara. Y yo me acerco y le puedo ministrar a través de este derramamiento. Y yo puedo ver en el sueño que él se quita la máscara y empieza a aceptarse tal como él era. Hoy te quiero decir, la buena noticia es que Jesús te ama. Tiene grandes planes contigo. Hoy la sangre que brotó de su rostro te devuelve tu identidad. Sí, escucha bien. Eres hijo, eres hija amada de Dios. Esas marcas de tu pasado son borradas en el nombre de Jesús. El quinto estornudo refleja o es un prototipo cuando yo oro basado en la sangre que derramó el Señor cuando los clavos fueron traspasados de las manos preciosas de nuestro Señor Jesucristo. No podemos usar las manos imposibilitándonos totalmente. Nos limita en todo cuando tus manos están limitadas. Nos limitan, pero eso es tan importante, que este derramamiento sea una revelación para nosotros, porque a través de esta preciosa sangre te libera. Es cuando tú puedes hacer lo que no podías antes lograr. Cuando los dones del Señor fluyen a través de tu vida, unas manos que tal vez señalaron, lastimaron, se convirtieron en instrumentos de alejarse, de condenación, Dios cambia todo y empiezan a tener una habilidad de tener como un ambiente, una atmósfera de reconciliación, de sanidad, de afirmar, manos productivas que bendicen a otros cuando aplicas esta sangre. La unción de milagros se activa en ti y a través de esa intercesión y de esa oración es cuando extendemos nuestras manos y estamos diciendo, esta unción te bendice, esta unción traerá que todo aquel que estaba paralizado ahora empiece a andar, empiece a fluir, empiece a fructificar, y esto es muy poderoso. El sexto estornudo simboliza cuando yo aplico la sangre que el Señor derramó cuando los clavos fueron traspasados en los pies de Jesús. Así como nos enseña la palabra y nuestro pastor César en Lucas capítulo 10, verso 19, hollaréis serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta potestad que ha estado sobre ese niño, la potestad de la muerte, de la rebelión, de la enfermedad, del desamor o tal vez de un trauma, de lo que sea, esa potestad se tiene que ir. Porque la sangre de Jesús deshace todo plan del enemigo y eso viene a través de tu intercesión. Y también el último estornudo fue cuando el niño abrió sus ojos. Y esa es la genuina intercesión que debemos hacer. Aplicar la sangre del corazón de lo que el Señor derramó en ese momento. Y es cuando tú debes orar, Señor, cámbiale el corazón. Dale un corazón perfecto para ti. Dale pensamientos que estén de acuerdo a tu palabra. Pero también un corazón dulce, tierno, uno que ame tu palabra. Caminos que sean como el del
Rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo fallas, pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor hizo que él tuviera ese corazón para que se pudiera arrepentir. Y por eso él compuso el Salmo 51. Hoy, queridos jóvenes, mujeres, familias, niños, todos los que me están escuchando, este es tiempo de caer de rodillas, porque la nación de Estados Unidos necesita tu intercesión. La intercesión no es una pérdida de tiempo. La oración no es para personas ignorantes, como algunos piensan, qué equivocados están. La Biblia dice todo lo contrario: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. La intercesión es para aquellos que hemos abierto los ojos para el mundo espiritual y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de las tinieblas, y tú eres un guerrero de oración. Y yo te quiero decir, cada vez que tú te levantes a interceder, tienes que tener la certeza que los milagros van a ocurrir. Cuando tú tienes la palabra de Él y cuando tú vas a la intercesión, tú vas a dar vida a lo que está muerto. Mira alrededor tuyo, ¿qué está muerto? Tal vez tus finanzas. Tú tienes que interceder y profetizar. ¿Qué tal que está el muerto? Tu hija que está en el dormitorio siguiente, que está muerta en los delitos y pecados, te digo, a través de tu intercesión, tú le puedes dar vida. Y es cuando empiezas a hablar lo contrario. Tú puedes empezar a profetizar cosas buenas que darán vida, y una correcta profecía son decretos que dan esperanza, y es lo que el Señor te va a guiar para que a través de estos decretos que empieces a hablar sobre tu niño, tus finanzas, tu familia, tu ciudad, tu nación o los Estados Unidos. Es tiempo de orar por los Estados Unidos. La nación de Norteamérica necesita nuestra intercesión. Hoy en día no está el profeta Eliseo, pero te doy la buena noticia: estás tú, estoy yo. Y por eso vamos a unir nuestra oración y nuestra intercesión para decir que Norteamérica, haré de ti una nación grande y serás bendición. Y eso es lo que tú tienes que orar sobre esta nación. Por eso hoy me gustaría que por un momento inclinaras tu rostro y le pidieras al Señor la unción, el don de fe, esa determinación de buscarlo en oración, de tener contacto con la palabra, pero que saber que a través de ese tiempo a solas con tu Padre Celestial, Él te va a guiar, a dirigir y te va a recompensar. Esa palabra no la olvides, recompensa. Él recompensa a los que le buscan. Por eso hoy es el día de tu milagro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos nuevamente como iglesia. Hoy entendemos que somos tu pueblo y que tú has depositado una medida de fe para proteger nuestra descendencia, nuestras familias, pero también nos has puesto un amor profundo por nuestra ciudad y especialmente por la nación de los Estados Unidos. Gracias porque este país abrió sus puertas a tantas familias que vivieron traumas, que por circunstancias, ya sean políticas, económicas o de otra índole, tuvieron que trasladarse a esa preciosa nación. Yo misma hoy le digo al Espíritu Santo, te doy gracias, porque cuando estuvimos el momento del atentado y fue aparentemente una dificultad muy dolorosa y salir de nuestro país en menos de 20 días y estar en la ciudad de Miami sin saber qué íbamos a hacer, pero el gobierno norteamericano, la ley que había ya para migrantes, nos dio la ruta para poder residir, sanar heridas y pudimos tener un hogar, familias, ver crecer nuestras hijas, fundar esta iglesia de G12 Church que lleva más de 20 años en los Estados Unidos, pero que hoy entiendo que a través de esa mano, diríamos que fue como esa nación que representa el buen samaritano, extendió su mano de protección hacia una familia colombiana en ese momento. Hoy en día tenemos tanta gratitud y sentimos una gran responsabilidad de esa intercesión que debemos hacer por esta nación, aunque no nos vio nacer, pero la amamos y la bendecimos. Por eso hoy decimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre todo el territorio norteamericano, que tú la bendigas en su entrada y en su salida, que tú levantes una nueva generación
de norteamericanos que tengan el temor a Dios, que amen tu palabra, que amen las cosas sagradas tuyas, que tengan ese corazón abierto a lo tuyo. Y hoy bendigo esta iglesia, Señor, y el don que tú me has dado de intercesora, yo hoy lo transmito a través de esta prédica y digo, Señor, tú vas a hacer que ellos puedan levantar a las manos que están debilitadas, aquellos cristianos que están también en pruebas o en dificultades. Esta intercesión cambiará estas circunstancias caóticas y podrán ver, sus ojos se abren para ver el Calvario y ver la cruz de Cristo. Y de ahí emana que luz, vida, salud, paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy bendigo, Señor, la iglesia y digo que es una iglesia de intercesores y que hoy empezamos a ver milagros en nuestra propia vida, en nuestra ciudad, pero también en Norteamérica. Digo que la nación de los Estados Unidos es una nación no solamente amiga de Dios, diría que es una nación oveja, conforme a Mateo 25. Lo proclamo y lo decreto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Nos veremos muy pronto. Dios les bendiga. Bueno, gracias, pastora, porque siempre nos motivas, siempre nos das enseñanzas que verdaderamente nos llevan a tener una vida de éxito. Gracias por ser esa inspiración para todas las mujeres y para todas las familias también. Bueno, ahora ahí donde estás, nos gustaría, si estás por primera vez, invitarte a hacer una oración, que pudieras en este momento cerrar tus ojos y decir: Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado hoy de escuchar tu palabra. Hoy me acerco a ti, te pido perdón, Señor, y hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy yo pueda llevar una vida guiada por tu Espíritu, de la mano tuya, y que pueda ver y disfrutar de las bendiciones que tú ya conquistaste para mí. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario por amor a mí. En Cristo Jesús, amén. Amén. Qué tremendo tiempo, de verdad que nos hemos gozado en este día, en el amor de Dios. Un día de alegría, de gozo y de júbilo, como dice la palabra. Queremos invitarte a, porque si tú no te has involucrado en la Universidad de la Vida, inscríbete. La persona que te invitó a que entraras a esta reunión, ella te va a guiar a cómo tú te puedes inscribir a la Universidad de la Vida, donde tu vida será cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Señor. En ese fin de semana, 300 mujeres estuvieron en su encuentro y fueron cambiadas y transformadas. Sabemos que sus vidas no volverán a ser iguales. Este próximo fin de semana tenemos encuentro de hombres. Los motivamos. Hombres, si tú estás allí, dile a la persona que te invitó: oye, ¿qué tengo que hacer? Inscríbeme, yo quiero ser cambiado, quiero ser transformado también por el poder de la sangre de Jesús. Bueno, y sin más, Dios les bendiga, Dios les guarde, un feliz domingo, pásenla rico y nos vemos dentro de 8 días.